Salmo 115, 1. Psalms 115, verse 1. No, no somos nosotros, Señor, no somos nosotros dignos de nada. Es tu nombre el que merece la gloria por tu misericordia y tu verdad. Ahora, hermanos, voy a leer lo que escribí. I'm going to read something that I wrote. Bien rapidito, dice así. ¿Por qué es que usted le tiene que dar la gloria a Dios? Why is it that you have to give God the glory? No por lo que otros dicen que se le tiene que dar la gloria a Dios, pero ¿por qué usted como individual le tiene que dar la gloria a Dios? Why you as an individual have to give the glory to God? Muchos dicen que toda la gloria le pertenece a Dios. Many y si es verdad. All the glory belongs toda to la God, gloria le pertenece a Dios. And it is true, it all belongs pero to Him. Pero ¿cómo es que algo, escucha esto, ¿cómo es que algo imperfecto something that's imperfect le puede dar toda la gloria al que es perfecto, que es Dios? Can give the glory to the perfect one, which is God. La Biblia no dice, the Bible does not say, los perfectos le deben de dar la gloria a Dios, that the perfect ones should give the glory to God. Porque no hay perfectos en la tierra. Because there is no perfect ones in la earth. Gloria a Dios sin mancha, the glory to God es mantenernos limpios de mente is by maintaining y limpios de corazón. A clean mind and heart. ¿Por qué es que unos dicen why is it that some gloria say, a Dios glory to God, y tienen odio en su corazón, but they have hate in their hearts, de unos tienen pensamientos sucios or evil thoughts, queriendo que le vaya mal? ¿Por qué es que unos tienen pensamientos que le vayan mal a otros? Why some have evil thoughts about eso others? No es darle la gloria a Dios. That is not to give the glory to God. Ahora, hermanos, yo no he leído en la palabra donde dice que solo los perfectos le tienen que dar la gloria a Dios, porque no hay perfectos, solo Jesús. Eso es entendido. Perfect one should give the glory to God, because only God is perfect. Ahora, hermanos, la parte del título que le puse a la prédica dice, sin fe es imposible obedecer a Dios. The sermon's title is, without faith it eso is impossible lo dio to el Espíritu God. Hace dos domingos, aparte del pastor, y me gustó. Dice, dijo, sin ago, fe es imposible obedecer a Dios. Without faith it's impossible y el Espíritu to obey le agregó God. Y darle la gloria a Dios. And the Spirit added to give the glory to God. Me pregunté unas cosas. I asked myself some questions. Y no las pregunté como para criticar o juzgar. And not to algunos criticize. La van a recibir así. Some will receive it that way. Y otros no la van a recibir así. And some won't. Me pregunté por qué. I asked why. Algunos. Some. Se pueden expresar y darle la gloria a Dios. Can express themselves and give God the glory. ¿Y por qué unos? And why is it that others? Y me vino a mi mente los jóvenes como el Espíritu estaba hablando ahora. And I thought about the young people. No le dan la gloria a Dios. Do not give God the glory. Si ellos no creen en Dios, ¿cómo es que ellos van a poder darle la gloria a algo if they don't o a alguien believe in God, que no creen? How can they give por the glory decir, to something that they don't cada uno in? De nosotros venimos aquí no porque estábamos bien. For example, each one of us is here es porque estábamos mal. Not because we're in a good state, but because we were living incorrectly. Y cuando estaba pensando en eso, y mire cómo el Espíritu habló. And look dijo, how the Spirit spoke. No vas a ganar una victoria si no me das la gloria a los 30, a los 40 años. You're not going to gain any victory if you don't los give me the glory. Los que tienen 15, 18, 20, 21 de the aquí. The ones that have been here for many years. A los 30, 40 años ya van a experimentar la vida by por lo que es. By the time they're 30 and 40 they will experience y ahí life van as a, ahí van a ahí van a saber la razón por qué la gloria le pertenece and a Dios. And at that time they will know why the glory porque belongs van a entender to God. Que este mundo donde estamos nosotros aquí adentro because no es el mundo de allá afuera. This world that we're living ahí in, van a poder entender que la gloria le pertenece a Dios y que la alabanza le pertenece a Dios y le van a dar gracias a Dios por entender a quién le merece la gloria. For understanding who the glory belongs to. Nosotros, hermanos, we, my brother, no podemos medir la gloria que alguien le está dando a Dios. We cannot measure the porque el Espíritu me dijo ahora, amount of glory someone's giving to God. La gloria que se le da a Dios is not collectively, no es en un grupo. La gloria que se le da a Dios the glory es individual. That you give to God is individual. Yo no le puedo dar la gloria a Dios por mis hijos. I cannot give God yo no le puedo dar la gloria por ustedes. Or, o sea, de que la forma de que el Espíritu me ponga en mi corazón the como darle la gloria a Dios no tiene, que, no, tiene, no tiene nada que ver has nothing to do como usted piensa que yo se la debo de dar. With how you think I should be giving him aprovecho the glory. Esto en decir
By me si saying, yo le doy la gloria a Dios conforme a mi fe y como yo I creo, give God the glory according to my faith, y hay otro que quiere darle la gloria pero no sabe, and there's someone else that wants to give al the glory, que la está dando, how, y el que no la está dando, se enfoca tanto it, en que la está dando conforme a su manera, on the other person, how que se está gastando it, el tiempo fijándose en otros en vez de darle la gloria a Dios. ¿Me entendió, hermano? Instead of giving God o sea, the glory, de que cuando alguien está haciendo algo, hermano, when someone is es para doing mí, hermano. And this is for me. Y voy a usar a mi persona como un ejemplo and para que lo, no se me vayan a ofender. So you won't get offended. La forma de que uno expresa darle la gloria a Dios, the way that you express your glory to por, God, por decir, for example, si uno viene de nada, if someone comes out of the si uno nothing, viene de pobreza, from poverty, a donde la gente habló mal de uno, where people spoke bad lo hizo about al lado, you, lo escupió, le hicieron mal, por decir. They put you down. Lo tratan mal. You were mistreated. If you come from that, y Dios expresa su amor por uno, and God expresses his love towards en you, decir, te voy a dar una esposa, te voy a dar hijos, wife, children, te voy a tratar, I'm going te voy to a limpiar, you, clean you, te voy a dar tal y tal y tal. I'm going to give you such and such things. Y por eso yo le doy la gloria a Dios. And this is why I give God the ahora, glory. Hermanos, now, ahora, brethren. Lo escribí y el Señor me lo dio ahora. I wrote this down. Me dijo el Espíritu así. The Spirit told me. No deje que nadie don't allow anyone te robe lo que solamente tú le puedes dar a Dios, que es la gloria. What you can give God, hermano, lo voy a repetir glory una vez más. I'm going to repeat pero this. Pero this is the concrete message. Que, mire, hermano. No deje que nadie do not allow anyone te robe lo que solamente tú le puedes dar a Dios, que es la gloria. What you can give God, o sea, which que is hermano, glory, como, conforme a como usted se expresa a Dios a darle la gloria, to the way you no permita to God, que lo está mirando usted, dígale usted que usted le está robando la gloria a Dios, porque la forma que usted se la da es the para Dios, no God es para ningún hombre, for God, not para for que humans, sea justificada o aprobada por un hombre. It does not have to be eso no, hermano, by any human. El que dice que alguien le está robando la gloria a Dios es porque se está enfocando en el que le está dando en vez de darle la gloria a Dios. Enfóquese en darle la gloria a Dios y no a otros, hermano. Enfóquese en usted y su gente, no en otros, hermano. Porque el tiempo que está gastando en decir que otros no le están dando la gloria, ese es el tiempo que tiene que usar para darle la gloria a Dios, hermano. Enfóquese, ponga sus ojos en Jesús y en nadie más, hermano. Y no lo estoy diciendo como que estoy enojado, hermano, porque eso es ser, estar emocional. That's being emotional. Dale la gloria a Dios no es por emoción, hermano. Giving God the glory es por lo que creemos que Dios es, hermano. It's by what we believe. Si usted God cree is, que Dios existe, no tiene, exists, no tiene que no darle, hermano. You should not give God the hermano, glory. Mire, hermano. Brother, voy a hacer esto. I'm going to do this. Si yo hago esto, if I do this, y lo suelto, and I let it go, don't pick it up, bro. Okay, ¿quién aquí? Who here? ¿Usted cree que si yo lo suelto se va a caer? Do you think if I drop it will it si fall? Yo, que, right there, Abraham. Si yo lo, si yo tengo esta botella aquí, if I have this bottle y yo la suelto, and I let it go, usted en su mente ya sabe que se va a caer, ¿sí o no? You know that it's going to sin drop. Duda, sin duda, doubt. Usted lo cree, la tengo you, aquí y la suelto. I let it go and it falls. Usted está seguro que se va a caer, ¿cierto? You're sure that it's going to drop, right? Eso es fe. Usted sabe that que se va faith a caer. Y you no hay duda en su mente que se va a caer, no hermano. That eso es fall creer en Dios y eso es darle la gloria a Dios. That creer que God, Dios es lo que es, sin God duda con lo is, que la gente diga de usted o no lo diga. Hermano, no espere you que la gente lo justifique usted por lo que Dios dice que usted es, hermano. Porque normalmente cuando la gente critica a otros es que quiere lo que ellos tienen. Another, y solo Dios le puede dar a usted and only God can give lo que Dios le puede dar a usted, porque ningún ser humano le va a dar to lo que solamente Dios le puede dar, hermano. No, o sea, que no busque que otros le den lo que solamente Dios le da. So y no busque, humans, y no busque, no busque gloria de hombre, hermano. Do not seek glory from porque man, de cierto, hermano, I tell you, se va a amargar, hermano. You will become bitter. Se va a entristecer. You will become sus sad. Huesos se van a secar, hermano. Your bones will worn out, dry up. La fe es lo que nos permite traspasarnos del mundo natural al mundo espiritual. Ahora, hermano, cuando usted le da la gloria a Dios, when you give God the glory, conforme a como, mire, no puedo poner ejemplos
I cannot Porque put an cada example quien le da la gloria a Dios como ellos each one gives the glory to God en lo que ellos creen. Los que tienen poca fe, the ones that have small faith, llegar aquí es darle la gloria a Dios, aunque no hagan here, nada, hermano. That means giving the glory Para unos to God, es una batalla de entrar en estas puertas. For some, it's a battle to just walk in through ¿Sabe por doors. Qué? Por lo que contienen, you know hermano. Because of what they contain. Por eso es que unos pelean. This is why some fight. Porque es que cree que antes del servicio a algunos what le da sueño, tanto sueño, service, como el Espíritu estaba diciendo en la oración. So sleepy. ¿Por qué cree que antes de llegar aquí el cuerpo le empieza a doler o hay pleito con la esposa, hay pleito con el esposo? Hay pleitos con los hijos. Your spouse, your children. ¿Por qué cree que hay tanta guerra para adentrar aquí, Why hermanos? Do you think there's such a great battle just to enter here? Porque aquí es donde está el Señor, hermano. Because this is where the Lord is at. Por hermano, o sea que tengamos no voy a decir compasión. Entendamos la medida de cada quien conforme a cuánto cree en Dios, que eso es la gloria que ellos pueden dar. And that is a level of glory hermanos, they can give to God. O sea que regresando al punto, hay algunos que la gloria que ellos le dan a Dios There's es nomás llegando aquí, hermano. The glory that para unos van a decir, like no, hermanos, le tenemos que dar la gloria a Dios. Some y, say, no, y no, así, hermano, es entendido porque al nivel que uno está, the level that each one está has, bien. Eso good. Es lo que usted cree, y está bien. That's your y level, no está that's mal. Good. Pero para el que no está ahí, hermano, But no está bien. There, porque no cree suficiente en Dios para poder obedecer God lo que Él dice y disfrutar lo que Dios tiene para ellos. And enjoy what God has for them. Muchos no le dan la gloria a Dios como se la Many tiene que dar porque God no han disfrutado de las promesas que Dios Because tiene para ellos. Pero lo que no entendemos algunos es de que lo que Dios tiene para nosotros es para que uno pelee por eso, hermano. Pero usted tiene que pelear con lo que tiene en su cabeza y en su corazón. No pelee con los que están afuera de usted, hermano. Not the ones surrounding you. Su gozo Your joy no está en lo que otros hacen. It's es, lo, not what others es, do. Lo, es lo que usted permite de entrar en su mente y It's en su corazón, hermano. Allow to come into your heart and ¿Qué your gloria mind? Le estamos dando what si estamos glory odiando? Are we giving God if we're hating? Aprovecho esto. El Espíritu me dijo que algunos entre nosotros y me some, y no me enojé y ni me puse triste. Nomás dije sad. ¿Por qué? All I asked was why. Algunos aquí se pone contento cuando le van mal a ciertos hermanos. Get happy when things go Así wrong me lo dijo others. El Espíritu. This is what the Spirit Así told me lo dijo. This is what the Spirit Algunos told aquí me. Se ponen contento cuando les van mal a ciertos hermanos. Are happy when other brothers Ahora, hermano, going through tough times. Y son, hermano, no lo digo con criticar o And juzgarlo, por eso es que no voy a decir nombres. Pero, But, si la, y son gente que gloria a Dios, y esto, ¿cómo que gloria a Dios? Y andas que, y te pones contento cuando le va mal a ciertos hermanos. ¿Qué tipo de gloria le está dando? ¿Qué tipo de gloria aguada, baja le está dando a Dios? Por eso la palabra dice, no todo que me dice Señor, Señor, hermano, Lord, usted le tiene que dar la gloria you must give the glory to God. Porque limpio usted está en su mente, en su corazón, hermano. Based on how clean you are in your heart, por eso your cuando mind. La palabra dice, tenemos que aborrecer la maldad, aborrecer, hermanos, hating evil. Para ser honesto, hermanos, to be honest, muchos no aborrecen la maldad, hermano, porque le gusta la maldad. La maldad, they like it. La maldad es como chicle, es dulce, it's kind of like a gum, it's sweet. Pero tanto de masticar el dulce al tiempo se pierde el sabor. The y empieza a saber, no, sabe feo. And it starts ha masticado un chicle hasta que se deshace en su boca, se hace feo, hermano. Así es la maldad. Where he loses y, ya all cuando, the flavor, y ya cuando no quiere, hermano, empieza a pegarse a otros, a hermano. While, it becomes to get sticky to others. Hermano, usted, no, Brother, perdón, nosotros, we? Si le vamos a dar, si vamos a decir gloria a Dios, antes de que God, digamos gloria a Dios, examinémonos, say, hermano. Examine our lives. No le dé la gloria a Dios con sus palabras Don't o con su. Dele gloria a Dios con lo que usted words. Contiene, con lo que usted obedece. With the measure that Una you persona obey, desobediente, ¿cómo le puede dar la gloria a Dios? Person, si nos han dicho por años que if no hagamos tal y tal y tal, y lo andamos things, todavía haciendo y viviendo today, las consecuencias por la desobediencia, ¿qué tipo de gloria le estamos dando a Dios, hermano? What type of glory is that we're giving God? Muchos se acostumbran a darle gloria de labios. To give the glory from their lips. Este pueblo, no nosotros, Not us. Este pueblo se acerca hacia mí ¿con qué?
What does God say? Con sus labios. Come close to me with their lips. Algunos cuando viene a decir gloria a Dios y alabado. Shout out, glory to God. Hermanos. Brother. He entendido. I have understood. De que si le vamos a dar algo a Dios, that we're gonna give something démosle to God, lo mejor. Let's give him the best. No le demos. Let's not give him. No le demos. Porque nos sentimos bien. Because we want to feel good. Porque cuando las cosas están yendo bien, hermano. Because when things are going good. Es fácil darle la gloria a Dios de la carne, hermano. Porque todo va bien. Glory to God from our flesh. Hay trabajo. There's work. Hay pan. Hay gasolina en los carros. Hay luz en la casa. Money, there's light at hay the house. Carne. Hay fajita. Hay todo. Todo está bien, hermano. Everything's going well. Pero for el momento us. Que las cosas no son como nosotros queremos. But in the moment things don't go our way. Las emociones toman control, our emotions take control de lo que el Espíritu tiene que tener control a todo tiempo, porque la gloria se le merece a Dios en las buenas y en las malas, hermano, conforme a lo que usted dice que es malo, hermano. Malo para unos, a lo mejor, es nomás tener agua y pan en vez de carne y o lo que sea, no sé. Pero tenemos que entender, hermano, que but el nivel de cada uno es diferente, hermano. Yo no puedo esforzar a alguien que le dé la gloria a Dios porque ellos no creen en Dios como uno cree en Dios. Si usted God no like cree do. En Dios, usted no le puede dar la gloria if a Dios, hermano. God, es imposible glorificar y exaltar a Dios si usted no cree en lo que Dios puede hacer. Pero ¿sabe qué, hermano? But you know something, yo brother? Sé que Dios existe. I know that God exists. Porque yo sé de dónde he venido y dónde el Señor me ha sacado. Yo sé que Dios existe porque he visto el otro lado. Because I have seen the other side. He visto el otro, hermano, lo he visto con mis ojos. I have seen it with my eyes. Cómo los demonios se mueven y cosas, move. Hermano, lo he visto. I have seen lo he visto, it. Hermano, en mi país. In o sea que yo sé que Dios es real, hermano. Therefore, I know God is de una real. Forma a la otra, hermano, yo lo sé. Another, y es una convicción que nadie o nada me la puede quitar. No one or anything can take it si away yo digo me. Que yo creo en Dios, if I say that I yo no puedo God, permitir que nada detenga lo que yo creo que le pertenece a Dios, me diga que no es de Dios. Si yo le quiero dar la gloria a Dios como yo soy, hermano, respéteme, hermano, God, y déjeme darle la gloria a Dios como yo se la quiero dar. No se la tengo que dar como usted se la da. El que está al lado de usted no le tiene que dar la gloria como usted la tiene que dar, hermano. ¿A dónde la palabra you? Dice que tu prójimo le tiene where que dar la gloria como tú la das, hermano? ¿A dónde, hermano? Give the glory to God one way. ¿A dónde? Where does he say that? El Espíritu me dijo que dijera, no lo iba a decir, pero, hermano, the el Espíritu habló me, claramente. And he spoke clearly, y lo voy a decir, hermano. And I'm going to say this. El Espíritu me dijo que unas hermanas le dan la gloria a Dios como se visten. That some sisters give the se glory cubren, to God hermano. Based on how they dress. Hermanos, they cover no, andan, themselves. No andan enseñando carne. They're not showing their flesh. La única carne que se puede ver son los pies por las chanclas. The only flesh you can y las see manos. Is their feet eso es darle la gloria a Dios. That is giving the pero glory unos to van God. A decir, no, la hermana se viste así, se or cree tanto. Said, no, hermano. Oh, the sisters dress sí, ve, hermano, está enfocando, way. Se está enfocando you see, you're en lo que está mal. And what en vez de correct. Darle la gloria a Dios que la hermana se está vistiendo modestly, a usted qué le importa qué marca de ropa trae la hermana. Pero está enfocado, oh, mira, la hermana tiene una camisa de $300 y no, hermano, eso qué importa. Se está cubriendo, hermano. Pero el diablo herself. Es tan mentiroso a donde unos son débiles. Permiten que el diablo se meta y trata de quitarle la gloria a Dios por donde unos son débiles, hermano. Because eso qué importa, weak. Hermano. Who cares about that? Hermanos, brother, nos hemos, no, algunos se han acostumbrado tanto a ver la gloria de Dios conforme to, como ellos se la dan. Seeing God's glory as y creen que todos le deben de dar la gloria así. And they think that everyone hermanos, should si usted the es una same. Persona, brother, if you're the type of person, vamos a decir que es calmada o tranquila, that is calm, that is, que es como por decir, no, no es expresiva, voy a usar a mis hijos. Abraham es más tranquilo, más suave. Calm, Israel soft. Ya sabemos que es pura chispa. My other brother is ahora, hermanos, yo no le puedo pedir a Israel que le dé la gloria a I Dios conforme a como Abraham se la da. Like estoy does. Mal. I'm incorrect doing aunque that. Yo crea que estoy bien, estoy malísimo, hermano. I might think I'm correct, but I'm usted no wrong. Puede
Usted no puede esperar que todo mundo le dé la gloria a Dios como usted se la da, hermano. Usted no puede esperar que todo mundo obedezca a Dios como usted lo obedezca, hermano. Cada quien tiene una relación, relationship with God. Esto es individual. Cuando se va para el cielo o para el infierno, pero primero en el nombre de Jesús todos nos vamos allá. Pero usted se va a ir solo, hermano. You're gonna go by yourself. El hermano o la hermana que usted está criticando porque no hace las cosas como usted le gusta. Because they don't do the things as you want. Esa persona no está enfocada en lo que usted está pensando, that person hermano. Is not focused on what you're thinking. Esa, ya se va, ya se fue. Maybe they're gone already. Hermanos, aprendamos a darle la gloria, pero sin emoción. No sé cómo, without emotion. Yo no sé cómo el Espíritu que me ayude, hermano. The Holy Spirit help me. No le dé la gloria a Dios. Don't give God the glory. Por lo, no. Eso es una parte. No le dé la gloria a Dios mirando a lo que otros hacen. But putting your sight on others. Porque usted no lo hace. Because you're not able to do it. Or you're not doing it. Hermanos. Brethren. Yo sé, y el Espíritu me lo ha dicho, hermano. I know the Holy Spirit has told yo sé que this. Algunos me critican cuando alabo, hermano. I know that some y me dicen que me la creo praise, de mucho y que la alabanza que yo le estoy dando es falsa. Pero el Espíritu me habló hoy en la reunión today, de los hombres y le dije, thank you, Jesus. Y le di las dijo gracias a Dios. El sacerdote dijo, the priest said, cuando tú ves a alguien alabar, no critiques la alabanza de esa persona porque tú no sabes por qué está alabando a Dios. Tú no sabes God. La razón de donde Dios lo ha sacado para que esa persona alabe a Dios, hermano. Hermano, y yo sé que algunos no me van a creer, pero lo voy a decir. Yo no alabo a Dios por lo que tenemos, hermano. Verdaderamente no, hermano. I truly yo alabo a Dios porque nos sacó de un país, I praise God because he took hermano, out of a country, a donde estábamos como 20 y pico personas we en were una like casa, hermano. 20 people living en una in one casa, house. Hermano, no había luz. There was no light. Hermano, no se lo quiero. Algunos van a decir, ah, me la quiere vender, hermano. Es la realidad, hermano. I'm not trying to make you feel sorry. O sea, for me, o sea que hermano, que cuando la alabanza se prende, hermano. When the praise starts. Lo bueno o lo malo que ha pasado en mi vida no me importa. Lo que me importa es que Dios me alcanzó y me salvó, hermano. Y por eso es que le doy la gloria, hermano. Y no es para justificar. Dele el aplauso a Jesús. Déselo a Él. Pero si le vamos a dar la gloria, si va a aplaudir, hermano, aplaude porque usted sabe que su mente y su corazón está sano. No lo haga porque los otros lo están haciendo. Dele la gloria a Dios porque Él está vivo. Y lo ha sacado de donde lo sacó. Y le ha dado de su mano. Y le sigue dando de su mano. Y aunque nosotros fallamos y nos caemos, Él nos sigue levantando y nos perdona y dice, yo sé que no estás perfecto, pero estás tratando y estás luchando y yo veo tu corazón y tu mente. Por eso es que usted le tiene que dar la gloria a Dios, hermano. Ahora, hermano. No. Esta ya la sabemos. Dice en Hebreos 11:6, dice, 11, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Sin fe, hermanos. Without faith. Usted no le puede dar la gloria a Dios si es desobediente. You cannot give God the glory y usted sabe disobedient. Si tiene una alma rebelde and y you desobediente. Know you have a rebellious soul. Usted sabe si Dios le ha hablado aparte you know del pastor o alguno de los vasos aquí y ha desobedecido. Usted lo sabe. Yo lo sé porque you know yo lo he hecho, I know hermano. It because I have done it myself. Yo lo sé. Usted sabe, hermano. You know it, brother. Y para que alguien diga, and for someone to say, no estoy criticando la gloria que cada quien le está dando a Dios. And I'm not criticizing the level of praise you give to God. Pero una persona desobediente, ¿qué tipo de gloria le está dando a Dios? What type of glory are they giving God? ¿Qué nivel what level de respeto tiene un creyente of respect does a believer have para Dios? Towards God. Para decir Dios toda la gloria te pertenece. To say God all the glory belongs. Porque para to mí you. A veces se escucha como que se repite to mucho. To me it sounds repetitive. Dele la gloria a Dios por sus actos, give hermanos. Give the glory to God with your dele actions. La gloria a Dios abrazando al hermano que usted sabe God que odia. Eso es dale la gloria a Dios porque life. Eso no es obra that de hombre. Solamente Dios puede hacer eso. Only God ahí. Ahí es cuando there se le da la gloria a Dios, no por nomás decir gloria a Dios. No, hermano. Dele la gloria a Dios bendiciendo al que usted odia. The one you hate. A los jovencitos que andan criticando. The young people vaya that y abrace uno. Go and hug one of them. Y dígale, pídale perdón o lo que sea, hermano. Ask forgiveness or
Eso es darle la gloria a Dios, porque eso no viene de uno. Eso solamente Dios lo puede hacer. Because it doesn't come from us, that only God can do those things. ¿Sabe, hermanos? You know something, brother? No todo que dice gloria a Dios le está dando la gloria a Dios, porque not su corazón está sucio, hermano. Y ese, hermano, anoche Dios me lo dio. And last night God y para ser honesto con usted, hermano, la prédica ni la hice hasta anoche. Anoche la hice, hermano. Last night I wrote it. Y voy a ser honesto con ustedes, hermano. And I'm going to be honest. Hermano, me senté como a las 7 y no terminé como hasta las casi a las 12, hermano. And I didn't end up till like midnight. Y le dije, Dios, and I said, God, ¿de qué quieres que hable? What do you want me to speak y el Espíritu about? Me dijo de lo que el hermano dijo. And the Spirit said, sin fe es imposible, sin fe no podemos say, obedecer a Dios. Without faith, y después you cannot me dice, obey God. Y tampoco le podemos dar la gloria. And we cannot hermanos, give the glory either, brother. Si le vamos a dar la gloria a Dios, hermano, y esto no es quitando God, de lo que se ha hecho en el pasado, hermano. Es como Jesús dijo, no vengo a deshacer lo que está escrito, nomás vengo a cumplir lo que está escrito. No vengo a deshacer o hablar contra lo que se ha hecho I'm aquí, porque lo que hemos hecho nos ha llegado, nos ha llevado hasta donde estamos ahora, en victoria. Pero right Dios now. Nos está llevando a un nivel donde but la God falsedad y el engaño de algunos hermanos. Déjeme decirle que estoy orando. I am praying right now, brother. Hermano, verdadero, estoy orando. Truthfully, I'm praying. Porque si entre nosotros está because eso, hermano, among us, those ¿qué tipo de banquete le estamos sirviendo a Dios, what hermano? Type of offering are we giving God? Hermano, no sé, hermano, y disculpe por lo que voy a usar para describir esto, hermano. I apologize for what I'm going to use to describe this. ¿Usted en su vida ha olido un gato muerto o in un perro life, muerto? Have you ever ¿sabe usted a dead reconoce dog ese olor? Or cat? Hermano, es un olor can you fuerte, that es uno no es un olor que si usted lo you smell it y después se va. Once you es smell algo it, que it se queda away. Porque está podrido, hermano. It stays with you es algo que no se puede lavar. Lo que está podrido no se puede lavar. Se tiene que cortar, hermano. You have to cut it. You cannot just ¿me entendió? Wash it. Lo que está podrido no se puede lavar. What's wrong, algunos tratan washed. De lavar por encima lo que está some podrido adentro. Pero top, eso se tiene que cortar y se tiene que sacar, hermano. But that has to be taken from the root. Se tiene, hermano, se tiene que sacar. It has to be removed. Para que específicamente por los que servimos y nos subimos aquí, hermano. Speaking for the ones that come si up algo here, está podrido en su corazón, hermano, something is rotten in your heart, y estoy hablando de los que servimos y nos I'm subimos aquí, speaking to the ones that come up y que here supone to serve. Que estamos representando a Dios aquí we are supposed para, representing para el pueblo. God towards si usted the people. Sabe que algo en su corazón está podrido, if hermano, you know something in your heart is rotten, y pretende and you pretend decir toda la gloria es de Dios y esto y lo no, hermano. God and this and that. Corte lo que está podrido, hermano. Cut which, corte, what is wrong. Sáquelo, hermano. Take para it que out, cuando hable, hermano, so no tiene speak, que tratar de esforzar lo que Dios le está diciendo. Lo que Dios God dice nomás se dice, hermano. What God says, nomás se dice, just, hermano. Eso nomás se dice, pum. You just have to speak y donde cae va a caer, yeah, hermano. Y and va a dar fruto, falls, hermano. It will give fruit. No sé, como el Espíritu dijo aparte del pastor, no like sé, la palabra said, no se puede pastor, imponer, hermano. You cannot impose no the importa word. Cuánto usted le busca la palabra para acomodar a lo regardless que usted tiene en su corazón, que quiere expresar. To fix the lo que está aquí, hermano, heart, no es para defender como nosotros pensamos. Lo que estamos aquí es para engrandecer thoughts, a Jesús en nuestras vidas. To aprender. Hermano, yo no estoy aquí para que me den la gloria, hermano. Para que nadie siga hablando de esto, hermano. Porque a mí no me importa si le caigo bien o le caigo mal. Porque el que me hizo like no es ningún hombre, fue Dios, hermano. Y por eso yo God. Miro a Dios y solamente a Dios, and hermano. Y no lo digo para defender como soy, hermano. Lo digo porque es la verdad, hermano. O sea que lo que quiero que entendamos, hermano, what I want everyone to understand, lo que agarremos, hermanos, what we grab, aquí no podemos defender nuestra opinión, we cannot defend our personal porque lo que estamos here, haciendo es contaminando, hermano. Because of what we'll be doing is también no estamos aquí para defender a Dios. Dios no necesita que we're nos defendamos defend porque God. Dios es único, he's unique, es digno, es único, hermano. He's worthy. Dios no necesita la ayuda del hombre God para engrandecerlo, hermano. Nosotros necesitamos a Dios great. Para engrandecerlo, we need hermano. His help. Yo necesito que alabar I y glorificar a Dios porque me hace bien a mí, God, hermano. Because it's a good thing for me. Lo que el Espíritu dijo de los jóvenes, hermano, es verdad, hermano. People, ¿sabe qué, hermano? Porque en mi mente, you know hermano, in my mind, en mi mente he estado pensando, mind, ¿por qué ciertas thinking, cosas están pasando con mis hijos? Certain things are happening with my children? Y el Espíritu lo dijo ahí. And the Spirit said it right there.
El que no, si no me alaba, ¿qué victoria va a tener? If they don't praise me, what si no me da la gloria, ¿qué tipo de victoria pretende tener? If they don't give me the victory, what type of victory la victoria que va a tener es una victoria del mundo. The victory that pero la misma palabra dice, todo lo que está en el mundo va a pasar y se va a quemar. Pero mi palabra permanece para siempre. La mente de Dios permanece God's para siempre. La gloria forever. Que le damos a Dios permanece para siempre, God hermano. Todo lo que le damos a Dios conforme a lo que nosotros creemos con una mente y corazón limpio permanece para siempre, hermano. La gloria temporada es la que está en el mundo, hermano. Por eso es que muchos corren por un título, hermano. Por eso es que muchos se desvelan y corren y backstab each other por un título del mundo. Y se traicionan porque quieren la honra y la gloria del mundo. Quieren ser reconocidos como que son algo. Cuando el único something. Que es algo es Jesús, hermano. The only one that is something is porque Jesus. Si nosotros fuéramos algo, because no estuviéramos aquí, hermano. Estuviéramos allá afuera, hermano. Si nosotros there. Verdaderamente if we truly somos algo, are something. Nadie estuviera aquí porque todos estuviéramos bien. No one would be here because everybody would be todos estuviéramos ricos. We would all be todos well estuviéramos wealthy, con buena salud. Los matrimonios fueran están perfectos. Would be perfect. Los hijos están perfectos. Todo el mundo estuviera bien, hermano. Everything would be good. Y este lugar estuviera vacío. And this place would be empty. Pero lo mismo que me da la convicción que solamente la gloria le pertenece a Dios es que nosotros estamos aquí God? Imperfectos. Is that we imperfectos. Are here, imperfect ones. Aquí estamos. We are here. Si fuera si está bien, no estuviera aquí, hermano. If you were okay, perdón. You wouldn't be here. Si pensara que estuviera sorry. Bien, no estuviera aquí, hermano. If you thought you estuviera were allá well, afuera con los que piensan que están bien. Y no los estoy juzgando porque todo el mundo tiene su tiempo. And I'm not judging o sea que, hermano, the time comes for everybody. Si estamos aquí unidos, hermano, if we're here united, aprendamos let's learn de que la fe de uno puede ser mayor que la fe del otro. One's faith could be greater than the other one. La gloria que el que tiene más fe, the glory que el que tiene poca fe, from the one that has more faith than the one that does not. No es una, la gloria de Dios, no, hermano, cuando le damos la gloria a Dios, hermano, when we give God the glory, y perdóname si voy a ofender a alguien, hermano, and I apologize if I offend anyone. Algunos creen que la gloria que ellos le dan a Dios es superior a la que otros dan, hermano. Some believe that the praise por eso es que por sus labios pueden criticar a otros y decir que no le dan la gloria a Dios o que se está robando supuestamente la gloria a Dios. Porque piensa que la gloria que ellos supuestamente le están dando because es superior a la que los otros le están. Eso está mal, is hermano. Superior to the other y, ones. Y lo digo con and amor, hermano. Incorrect. Lo que usted le da a Dios solamente when usted se lo puede God, dar por el Espíritu. No es, fuerza, spirit, no es por su fuerza, hermano. No es por nuestra fuerza, hermano. Nunca, hermano. Never. Pretenda de que pretend lo que usted le está dando a Dios es mejor lo que otro God le está dando. Porque usted nunca sabe los pensamientos o las guerras que esa persona está teniendo. ¿Me entendió, hermano? La razón por qué les pregunté cuando tenía la botella aquí y la solté y usted dijo when que está seguro que se va a caer la botella said, y no sure tiene duda que se va a caer you have no doubt about it? Tal como usted tiene la certeza que esa botella just se va like a caer cuando la suelto es tal como go? La certeza que el que tiene poca fe le está dando la gloria a Dios that is porque how él cree con todo su corazón que eso es lo que Dios merece porque eso es todo lo que puede dar hermano ahora estamos aquí para aprender a cómo engrandecer learn. A Dios hermano. How to make God great. No estamos aquí para criticar lo que otros están dando porque no lo dan como nosotros lo queremos dar. Because they don't do it the way we do it. Eso es mentalidad de fariseo, hermano. Of the Pharisee. Como que yo sé. As if I know, pero tú no sabes. But you don't know. Hermano, estamos aquí para aprender. Yo estoy aquí we're para aprender, hermano. Learn. I'm here to learn. Yo quiero aprender a darle la gloria a Dios como verdaderamente se la tiene que dar, hermano. Pero no me critique porque yo se la doy de una forma y usted se la da de otra, hermano. Usted no ha llegado al cielo ni yo tampoco. O sea que estamos en la misma clase aprendiendo para pasar al otro lado, hermano. O sea que en vez de andar criticando a otros conforme a como ellos se la dan, hermano, ayudémoslos, hermano. En vez de decir, no, que se la cree de mucho, que no está alabando, que no está, hermano. Estamos aquí porque estamos necesitados, no porque estamos bien, hermano. Because we have a need, not because we're well off.
Escribí esto, dice, sin fe no podemos ver a Dios. We cannot see God. Sin fe no podemos amar Without a Dios. Faith, we cannot love sin God. Fe no podemos obedecer Without a Dios. Faith, we cannot obey God. Sin fe no podemos Without faith, alabar a Dios. We cannot praise God. Eso es raro, la última no. ¿Cómo que si no tiene fe no puede alabar a Dios? What do you mean if you don't have faith you cannot praise God? ¿Usted cómo va a alabar en algo que no cree? How can you worship something that you don't believe in? ¿Usted no puede dar un grito o saltar en algo que no cree? Jump for something that you don't believe in. Por lo que es, no lo vemos físicamente. We don't see him physically. No lo vemos. We don't see him. No vemos a Dios. We don't see God. Ni el Espíritu, no lo vemos. Nor the Spirit, we don't. Decimos que si dos o tres están aquí we reunidos, que Dios, Jesús está ahí. Jesus sí. Is there. Yes, we eso say es that. Verdad, hermano. That is eso, true. Eso es verdad. That is true. ¿Por qué algunos no creen eso, hermano? Why ¿por qué some algunos don't believe that? Verdaderamente, si decimos que si dos o tres están ahí y Jesús está aquí, hermano, ¿usted verdaderamente cree que una persona se va a quedar parada aquí así o nomás así, hermano? Y esto no es criticando lo que usted le está dando a Dios. No, no, no es eso. Nomás quiero que vean el punto que quiero hacer para que no nos vamos a confundir. Si Jesús verdaderamente está aquí entre nosotros, y si está aquí, hermano, ¿usted cree que algunos que creen, que tienen la fe y la certeza de que Dios está aquí, van a estar así? Would be just standing there like this. Una pregunta, hermano. Y tenga la confianza a responder. ¿Usted cree que en la mente de este hermano o esta hermana, conforme a lo que creen, que Dios está aquí como la palabra dice? Piénselo, hermano. Think about piénselo, it. Nomás piénselo. ¿Usted cree verdaderamente do que esa hermana o ese hermano verdaderamente piensa que Dios está aquí si nomás está así? Here, ¿o nomás like está así? Or they're just standing? Piénselo, hermano. Think about it. Es thank you, hermano. No entienden, hermano. They don't understand. That's what porque it means. Porque si Jesús y Jesús está aquí. Because Jesus is here. Si cada quien de nosotros entendiéramos que Jesús está aquí, hermano. Hermano, forgive me for the analogy that I'm going to use, pero yo no, hermano, usted no, le voy a explicar lo que es. I'm going to explain what it una means. Una rave es cuando la gente se va a una bodega, hermano, las luces están apagadas y hay luces que van así, y hermanos se están poniendo locos. Así, hermano, sin reserva, hermano. No, está, hermano, no hay reglas en cómo ellos bailan, hermano. Eso está, hermano, están así, hermano. They're just like going crazy like hermano, this. Porque no tienen vergüenza, hermano. Están libres en la anarquía, pero lo están haciendo con libertad, hermano. No estoy diciendo que nosotros estuviéramos así, pero la misma energía y la razón por qué lo están haciendo, lo hiciéramos nosotros, hermano. Así todos estuviéramos así. Pero no entienden, hermano. There's no understanding. Ahora, hermanos. Now, brother. Por amor a Jesús. For love towards Jesus. No por amor a engrandecernos como que somos algo para que la gente diga que somos algo. Greater so people would think. Porque cuando estamos bien con la persona van a hablar bien de nosotros. Because when we're good pero cuando estamos mal well, con la persona, but when we're not sea good la person, cosa que pase, nos van a maldecir, hermano. Quiero que entienda eso. Us. O sea, hermanos. Si no entendemos alguno de nosotros que Jesús verdaderamente está aquí y debemos de glorificar y exaltar su nombre con toda nuestra fuerza, que nosotros como padres y sacerdotes que supone estamos aquí, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer, hermano? Le podemos enseñar, sí. Y se ha tratado de enseñar por años, pero ¿qué está pasando? Algunos, a veces sí lo hacen. Some ahí está. ¿Sabe cómo se le enseña a alguien you know how you teach sin palabras? Words, es lo que Jesús hizo. Es el ejemplo. Es haciéndolo, hermano. By doing it, by es haciéndolo sin crítica, without sin juzgar, sin hablar, hermano. Si se va a subir aquí, hermano, y va a empezar a criticar a lo que los hermanos están haciendo, mejor no se suba, hermano. Then don't come up here. Porque está engrandeciendo su alma y su opinión. No está engrandeciendo a Jesús, hermano. Porque yo no vi que la palabra dijo que Jesús vino no por los sanos, pero por los ¿qué?
Los enfermos de mente, de alma, de corazón. Muchos lo toman como que no, Jesús no vino por nomás vino por los enfermos, nomás la gente nomás vino por los que están enfermos. No, hermano, del cuerpo, vino por los que están enfermos en sus almas. Los que saben que Dios está, pero no pueden y no quieren. Los que tienen batallas en tu mente, los que se quieren quitar la vida a veces, los que cuando salen allá los critican y quieren ver a Dios, pero no lo pueden ver. Y todo el mundo dice, tienes que hacer esto, pero no lo saben hacer, hermano. Y por eso es que se le tiene que enseñar por lo que nosotros hacemos. Por eso es que cuando hablamos de poder, ¿a dónde está el poder si andamos cortándonos las cabezas? Y lo hacemos. Y cortamos cabezas. We cut heads. I want to choose this word wisely because I want you to grasp this. Voy a escoger esta palabra. Cortamos cabezas. We cut heads. ¿Cómo? Las cortamos, pero bien suave. Very soft. Las cortamos usando lo que creemos que está bien y estamos mal. We cut them by using what we think is correct, but it's not. La familia está como está. The family is in the state they're in. Por la cabeza. Because of the head of the house. Hermanos. Brethren. ¿Yo cómo le puedo enseñar a mis hijos? How can I teach my children? Siendo como son, hermano, imperfectos. Y yo sé que son imperfectos. They're imperfect and I know it. Si lo que yo le estoy dando a Dios es con un corazón limpio y una mente limpia y no dejando a nadie, this is not with the exception of anybody, que nadie, sin la excepción de nadie, me robe lo que solamente yo le puedo dar a Dios para el bienestar de mi familia. Only I can give God. Lo tengo que hacer, hermano. Aunque no veo los resultados ahora. Porque si yo no creo en lo que estoy haciendo aquí, todo lo que he hecho en mi vida ha sido en vano. Y cada vez que he dicho gloria a Dios, no vale para nada, hermano. Si nosotros supuestamente, verdaderamente, le estamos dando la gloria a Dios, nuestras familias no estuvieran como están, hermano. Tómelo como lo quiere tomar y no lo estoy diciendo como que lo estoy ofendiendo, hermano, porque déjeme decirle, mi familia no está perfecta, hermano. No somos perfectos. Y todo no está bien como debe de estar. Si supone que yo como sacerdote de mi casa, yo como cabeza, como hombre, que se supone que me levanto a trabajar y sudar y hacer todo esto para mi familia, los resultados no están como están, es porque todo lo que yo estoy diciendo y hablando no es con una mente limpia y un corazón limpio. Está mugroso, está sucio, es, hermano. Yo no sé si nunca han visto, hermano, sure cuando se lavan los platos, para los que lavan platos, todavía old school. No en la dishwasher, pero en la sink, cuando se lavan los platos y se meten, y cuando se meten los platos y la agua está ahí, la agua se ve bien clarita, hermano, ¿sí o no? So y cuando empieza a lavar y tallar y todo eso, la agua se empieza a poner café, después un poquito gris, y ya cuando está terminada, hermano, se ve bien mugrosa, pero cuando se saca el plato está bien limpio, aunque la agua esté sucia, el plato está limpio porque todo lo que está pegado al plato se ha limpiado, hermano, porque se talla, hermano. Un plato no se limpia nomás metiéndolo hacia la agua y sacándolo. Está sucio ese plato. ¿Y quién va a comer de ese plato, hermano? Sí, hermano, usted no necesita que nadie nos diga, incluyéndome a mí, hermano, lo que nosotros somos o no somos. Usted sabe lo que es. ¿Sí o no? O sea que si sabemos lo que somos, hermano, ¿cómo pretendemos decir gloria a Dios cuando sabemos que algunos de nosotros aquí se ponen contentos cuando le van mal a unos hermanos? Hermanos, a donde el Señor nos está llevando, eso no va a entrar, hermano. Hermano, verdaderamente, eso no va a poder estar entre nosotros. No va a poder estar entre nosotros. Hermanos, brethren, si vamos a darle la gloria a Dios, pero de verdad, del espíritu, no de su alma, cuando las cosas están bien y andamos ganando mucho dinero, pero verdaderamente, de espíritu, hermano, limpiémonos, hermanos. Let's clean ourselves. Deshagamos las emociones que están atadas en nuestros seres, hermanos. Y subamos a otro nivel. Entendamos que el mundo no fue creado para que nosotros caminemos en ellos intocables, hermano.
¿A dónde la palabra dice que el cristiano va a tener una vida bonita? ¿A dónde la palabra dice que un cristiano, todo lo que el cristiano dice, eso va a pasar como él quiere? No, hermano. Jesús nunca, nunca, nunca pecó, hermano. Nunca le hizo el mal a nadie, hermano. Y mire cómo lo trataron, hermano. Tratemos a nuestros hermanitos como que si fueran nuestros hermanos en la carne y propios hijos, hermano. Verdaderamente, hermano. Pero hay algunos hermanitos, incluyendo a mis hijos, children, que esconden cosas que no deben de estar ahí, hermano. They hide things that they shouldn't be there. Y por eso las cosas están como están, hermano. And this is why things are the way they are. Un hogar que está sucio that is filthy, no le puede dar la gloria suprema a Dios, hermano. Cannot give the supreme glory to God. Voy a leer esto y termino con esto, hermano. I'll finish with this. Romanos 11:33-36 dice: 33. Oh profundidad de las riquezas y la sabiduría del conocimiento de Dios, cuán insondables son los sus juicios y inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Ninguno de nosotros le hemos dado a Dios primero para que Dios tenga que hacer algo por nosotros, hermano. O sea, de que si Dios no le está dando lo que le está pidiendo, hermano, Dios no nos tiene que dar lo que le pedimos, hermano. Nosotros tenemos el derecho, conforme a lo que la palabra dice, a pedirle a Dios. Cuando hacemos lo que la palabra dice, when we are doing what no the cuando word hacemos says, lo que nosotros queremos, not when hermano. We're doing what we want. Cuando nos están diciendo alabemos, when they're telling us to praise, hermano, brother, no lo mire como que es el vaso, ese es el espíritu que te está diciendo. It is the spirit speaking. ¿Me estás pidiendo that person por algo? You're alábame. For something, pero si el espíritu baja y le dice, hermano, el espíritu mío que usted tiene que alabar a Dios, brother, por eso, the spirit is telling me that hermano, you're supposed no lo va a hacer. Praise him. You're not gonna do it. No lo va a hacer, hermano. You won't do it. El punto de todo, hermanos. The point here. Yo no puedo darle una calificación a su alabanza o la gloria que usted le da a Dios. Yo no soy nadie. Nadie. No one. Nadie. Yo no soy la excepción delante de Dios para calificar su alabanza o la gloria que usted le está dando a Dios para subirme aquí o hablar en conversaciones, en grupos o a donde sea para decir que un hermano no le está dando la gloria a Dios, no está alabando a Dios como debe de estar alabándolo, o que se le está robando la gloria a Dios y se la cree que es Él. Yo no soy nadie para hacer eso. La única razón que alguien dice eso es porque se cree que es gran cosa, pero no lo dice. Por eso es que puede hablar así y decir eso, porque cree que lo que él o ella está dando es superior a lo que otros están dando, hermano. Todos estamos en la misma guerra, tratando de estirarnos hacia algo mejor. Yo quiero better. Ver a mis hijos alabar y glorificar a Dios, hermano. Pero para God. Que ellos lo hagan, yo lo tengo que But hacer primero. Pero con first. Un corazón limpio y una with mente limpia. Heart, no con resentimiento, hermano. Mind. O not no para que el pastor nos mire. O para que alguien dice, no, ese hermano se alaba. Oh, esa, no. Oh, that brother, porque cuando lo hace, todo está bien. Y cuando no lo hace, es puro machete. Por eso es que cuando se hacen las cosas, no son para los hombres, es solamente para al que vive, al que reina, al que está vivo y al que lo salvó usted y su familia. Póngase de pie.